¿Y exactamente qué es lo que pasó, Beto, Lupe, me quedo a vivir con ustedes por siempre. ¿Por siempre? ¿Con nosotros? Claro, en el cuarto de Ale. En el cuarto de Ale. ¡Rosy! ¡Ay, Rosy, vente! ¡Vámonos a nuestro nuevo cuarto! ¡Ay! ¿No se dio cuenta? ¡No! ¿Dijo a vivir por siempre con nosotros? Sí. ¿Y quién es el galán con el que va a cenar tu mamá? ¡Ay, nadie! ¡Es un caballero! ¿Un caballero? Ya veo. Oye, y cambiando de tema, ¿eso cambiar de religión no es contra la ley? Nuestro estado es laico, niña. Nada tiene que ver las leyes. Ay, qué bueno por ti. Así no te tendrán que meter a la cárcel. Ay, mejor ya duérmete, ¿sí, niñita? Sí, Ale. Oye, muchas gracias por dejarme quedarme en tu cuarto. Bajo tu propio riesgo. Cera. Cera y tu mamá caballereando con el caballeroso de mi tío Luis. Ya verás, noviecita de mi hermano, ya verás. Despertar en el frío abismo de tu ausencia. Rodar por las horas perdidas en mi habitación. Recordar cada lágrima que fue tan nuestra. Me desangra el alma, me desangra el alma. Es andar. Soy yo. Pero Fátima, ¿qué haces aquí? Es que tenía miedo. Y mira, Fati, tu cara está llena de manchas. Lo sé. No puedo ni hablar. Y a Rosy se le está cayendo el pelo. Y sigue con pulgas. Pero quiero a mi mamá. Si quieres yo hablo con ella y le digo lo que sientes. ¿Tú sabes lo que siento? ¿Sí? A ver, ¿qué siento? Pues que si tus papás se separan, vas a estar sola, sin protección. Eso siento. Pero no te preocupes, yo voy a estar contigo. ¿En serio? Sí. Esta ausencia que duele en el fondo del alma, que quema por dentro mi sueño y mi calma. Esta ausencia de hielo, de piedra y silencio, que corta las horas sin piedad. Esta ausencia infinita de noches y días no tiene final. Fue tan fácil decir que el adiós sanaría las espinas clavadas en tu alma y la mía. Esta ausencia me grita. ¡No! ¡Buenos días, Alejandra! ¡Ay, nada de buenos! ¿Dónde está? ¿Quién? ¡Ay, pues la noviecita! ¿Qué, no durmió contigo? Pues no. ¡Ay, Dios mío! Entonces ya se le metió a tu hermano. Bueno, ¿qué, en tu escuela no les dan clases de educación sexual o qué? Ay, esas clases son justamente para prevenir. Ay, se ve que estos dos niños ya reprobaron. Pero los que tienen la culpa son nuestros papás. Por primero trabajar día y noche. Y luego la mamá de esa niña que ni sabe dónde está parada. Tienes toda la razón, ¿eh? Claro que tengo la razón. Oye, Ale, ¿pero qué te pasó? Nada. Bueno, ¿ya vamos? No, antes de ir a cualquier lado, yo necesito pedir un consejo. Ay, ¿a quién le vas a pedir un consejo, Lupe? Estamos solas en esto. Pues, no sea. Esta rola que estamos escuchando se titula Esta ausencia. En interpretación de Adrián de la Academia. Ay, a él le voy a pedir consejo. Sí. Ay, en lo que le pides un consejo a la radio, yo voy a quitar a esa niña de nuestro niño. Pero primero me voy a volver musulmana de nuevo. Ay, Ale. Ay,
Los caché. ¿Qué tipo de beso era eso? No era un beso. Era respiración de boca a boca. ¿Qué? Es que pobrecita, mira. Ve, le salieron manchas, algo le pasó. ¿Qué? ¿Qué? Nada. Rápido, es que lleva rayos abajo. ¡Ya, agárrala! Ay, muchas gracias, Gallardo. Ay, muchas, muchas gracias. Lupe, emergencia. Hay que llevar a esta niña con su mamá. ¿Pero por qué? Hay que llevarla. Ah. ¡Llévala! ¡Quito! Ay, pobre Fátima. Y yo tantos consejos que tenía que darle a esa niña. Ay, oye, Lupe, ¿tú crees que las alergias le dieron por las pulgas, el pulgas? No, no creo. Esto era mucho más grave, ¿sí? Lupe, ¿tú crees que haya sido la cera? ¿Cera? Bueno, es que creo que yo tuve la culpa. ¿Ale? Ay, bueno, ¿yo qué iba a saber que le iba a provocar alergia? Digo, ¿a quién se le ocurre ser alérgica a la cera de piso? Ay, así se va a quedar bigotona de por vida. Ay. ¡Casi la matan! Pero dijeron que iba a estar bien. Bueno, ay, ay, niños. Ay, señora, cuánto le extraño. Ya regrese, por favor. Ya lo ves, tu partida no condujo a nada. Porque nada es el tiempo a la sombra de mi soledad. Ya lo ves, derrotado y sin hallar la calma. Quedaría por verte y olvidarlo todo. Esta ausencia tan grande, tan dura, tan honda, que quiebra en pedazos mi razón. Esta ausencia desnuda de dudas y sombras me clava tu amor. Esta ausencia que duele en el fondo del alma, que quema por dentro mi sueño y mi calma. Esta ausencia me grita que se acaba la vida. Hola. Hola. ¿Y estás bien? Sí. Solo que... ¿Qué? Tuve que tirar a Rosy. Bueno, pero lo padre es que ya estás aquí, ¿no? Sí, eso parece. Y te extrañé mucho, la verdad. Yo también. ¿Jugamos? Sí. Queridos radioescuchas, no dejen de comunicarse con nosotros. Vía correo o en nuestra página. Recuerda que puedes musicalizar tu celular con los tonos de La Vida es una Canción. Es muy fácil. Envía un mensaje de texto con las letras LV al 30300 y listo. Así es. Elige la canción que forma parte de tu vida. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Buenas pulgas. Perdón. Buenas tardes.